En una granja, vivía un pequeño ratón, que miraba por un agujero en la pared y observaba todo lo que sucedía en el hogar del granjero. Un día, presenció cómo el granjero y su esposa abrieron un paquete que contenía una trampa para ratones. El ratón temblaba de miedo al darse cuenta del peligro que corría en la granja. Corriendo hacia el patio, el ratón advirtió a todos los animales que habitaban allí: «Hay una ratonera en casa. Hay una ratonera en casa». Pero la gallina, el cordero y la vaca no parecían preocupados. La gallina, que estaba cacareando y escarbando en el suelo, le dijo: «Discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica en nada». El cordero le dijo lo mismo y el ratón se dirigió a la vaca. Sin embargo, ella parecía no preocuparse por la trampa y le dijo: «No estés molestando por algo que solo te afecta a ti, pequeño». Aterrorizado y abatido, el ratón regresó a la casa para enfrentar la ratonera del granjero. Más tarde esa noche, se oyó un gran ruido, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había pasado en la oscuridad, pero no se dio cuenta de que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. En su desesperación, la serpiente mordió rápidamente a la mujer, quien enfermó gravemente. El granjero la llevó inmediatamente al hospital, pero horas más tarde, ella regresó a casa con fiebre alta. Para reconfortarla, el granjero preparó una nutrida sopa y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. A pesar de los cuidados del granjero, la mujer no mejoró y murió. El granjero y sus amigos y vecinos estaban destrozados por la pérdida, y el granjero se vio obligado a vender la vaca al matadero para poder cubrir los gastos del funeral. Esta tragedia dejó en claro la importancia de ayudar a los demás, incluso cuando no creemos que sus problemas nos afecten directamente. Todos somos uno, y la vida es como la rueda de la fortuna. La próxima vez que alguien necesite ayuda, tiende la mano con todo el corazón, porque la siguiente persona que podría necesitarla podría ser tú mismo.